Ahí. Volaron los cierres para entrar. ¡Así se hace! Solo cumplo con mi deber. ¡Cuidado! ¡Disparo! ¡Apártate! ¡Eso lo haces para fardar! Confío que esquiva balas. ¡Detrás de ti! Estoy impresionado. Estate alerta. ¡Lo aturdiré! ¡No te cubro! Gracias, lo necesitaba. ¡Apártate, lo aturdiré! ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Atento! ¡Apuntando! ¡Recargo! ¿Veis? ¡También tengo amigos! ¡Disparo! ¡Apártate! ¿Cómo vamos? ¡Creo que vamos ganando! ¡Ha caído! ¡Bomba de humo! ¡Lo aturdiré! ¡Spiderman! ¡Cuidado! Camiones de tíos armados el mismo día. Abandono las redes. Estos pavos están en la carretera. Matarán a alguien si no consigo detenerlos. Intentaré alcanzarte, pero puede que no lo consiga. Mantente a salvo, Jeff. No hagas locuras. Alguien se llevará un tío. He de acercarme. Muy buenas. ¿Tenéis sitio? ¡Vuestra parada! Thank you.
El agente ha sido identificado. Estoy molido. Qué ganas de meterme en el sobre. Venga ya. Empire Sanitation. Garaje municipal. Bowery y Grant. Sin problema. Me da igual si pierdo los demás, pero tengo que encontrar mi speeder pincho. No será difícil encontrar un pincho USB en un camión de la basura de 30 toneladas. Esa unidad contiene años de investigación. Todo en lo que he trabajado desde el instituto. Bloqueado, cómo no. No es plan de que roben la basura. Tal vez haya otra forma de entrar. Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento, ¿verdad? Vale, que no cunda el pánico. Igual no han tirado la basura todavía. Niente. No. Vale, que cunda el pánico. Empire Sanitation, al habla Eddie. Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo. De ser así, estará en alguna parte de Chinatown Oeste. Genial, voy para allá. Oye, no pasa siempre, pero a veces paran a comer pizza antes de descargar. ¿De verdad? Miraré en las pizzerías. ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar. ¿Cherry's? No, esa queda al norte. Me refiero a la original. Ah, vale. No... Creo que empieza por L. ¿Larry's? Esa queda al este. Espera, creo que veo los camiones. Gracias, Eddie. No se merecen. A ver si lo encuentras. Los camiones estarán cerca. No, aquí no hay nada. Tiene que haber otro camión por aquí. Próximo miércoles. Ni rastro de mis cosas. Pero qué olor tan interesante. Eddie, eres mi única esperanza. No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por lo del próximo meeting de Osborne. Si tu camión iba por la ruta 35, ya habrá llegado al incinerador. ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan. Date prisa. Ahora sí, ¿no? Ya veo el incinerador. Espero no llegar tarde.
Oh, oh, problemas. ¡Socorro! Gracias, Spider-Man. ¿Estás bien? Sí, gracias. Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días. Seguro que hay más en camino. Estaré atento. ¿Te importa si busco por aquí algunos efectos personales? Claro, adelante. Iré a rellenar la incidencia. Creo que ya está. Que esté aquí. Esté aquí. ¡Eso! Espero que aún funcione. Parece que está todo. Anda, un antiguo prototipo. El chisme promete. ¿Por qué no lo habría acabado? Creo que puedo hacer que funcione. Mirad, si es el tío que se cree Spider-Man. Oh. ¡Detenedlo! Pues nada, la noche no ha salido como estaba planeado. ¿Dónde voy a dormir? Podría ir donde es Jota. Vale, ¿qué excusa pongo para dormir en su sofá? ¡Veamos! Hola, MJ, soy Peter. Podría quedarme a dormir esta... No, demasiado. MJ, pasaba por el barrio y... ¡Oh, qué triste! Oye, MJ, ahora que volvemos a hablar he pensado que... Vale, eso suena patético. ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo. No hay nada de raro en ello. Solo es un sofá. El sofá de MJ. ¿En qué estoy pensando? Tengo una alerta de red. Anda, parece que han publicado el artículo de MJ. Buscaré otro sitio donde quedarme. Estará muy liada con el curro. Ojalá Harry estuviera aquí. Podría quedarme con él. Me han dejado un mensaje de voz. Pero el número está oculto. Hola, arañita. ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabas de menos? Ven a esta dirección. Atrápame si puedes. Oh, oh. Esa voz me resulta familiar. Mucho en ti. ¿Verdad que hacíamos buena pareja? Quizás sea el momento de reavivar la llama. Black Cat, no me digas que estás sondeando sitios para robar. Me prometió que dejaría esa vida. ¿Qué estaba mirando? ¿Hay algo fuera de lugar? Lo tengo. Uno de sus gatos los equipa con esos repetidores y recoge señales de identificación por radiofrecuencia. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es demasiado lista como para jugársela así. Debe de estar desesperada por alguna razón. Mejor estar alerta. Oye, Yuri, ¿todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo.
¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? ¡Puede! Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí. Lo haré. Hola, May. Sí que ya más tarde. ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche cenábamos juntos. Ah, claro. Lo siento, se me olvidó. Ha sido un día duro. Hemos perdido la financiación. Oh, Peter, lo siento. Además, parece que me han desahuciado. ¿Qué? ¿Tienes dónde quedarte esta noche? No, la verdad es que no. No me gusta esto, pero... ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro. Puedes dormir en el sofá de mi despacho. Gracias, May. No puedo creer que no haya dormido desde la caída de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. ¿Qué haces aquí tan tarde? He conseguido el trabajo. Gracias a la ayuda de May. La gente sabe que... Espero que el sofá de May sea cómodo. Oh, espero que el señor Lee esté bien. Hola. ¿Has visto mi artículo? Sí. Robbie estará feliz como una perdiz. Sí, se ha hecho viral. Y agárrate. El alcalde Osborne ha anunciado que esta tarde le dará un premio a la gente Davis. Vaya. Espera. El meeting de Osborne no es esta tarde... Ah, ya sé lo que hace. Sí, como todos. Aún así, será algo bonito para el agente Davis y su familia. Estaré cubriendo el evento. ¿Me acompañas? Sí, cómo no. Luego nos vemos. Resultó humillante aceptar dinero de May. Debería salir a la ciudad e intentar devolver el favor. Otro mensaje de Doc. Peter, no quiero gafarlo, pero puede que lo que estoy haciendo no solo vuelva a poner en marcha el proyecto, sino que lo expanda más de lo que podríamos haber imaginado. Todo sucede por un motivo, incluso que Norman nos corta el grifo. Espero que esto funcione. El trabajo de Doc es demasiado importante. Hola. ¡Ah! Hola. Hola, vale, así estoy bien.
No se escuchaba nada. No me mola el rollo de los demonios van a por mí y a saco. Vaya putada, se ha perdido bastantes cosas. Cuando ha sido lo del desahucio, he dicho Ada Colauet. No he dicho Ada Colaut. Hola, Jeff. Enhorabuena por lo de hoy. Me alegraré cuando haya terminado todo. Ojalá Bertín Osborne alcalde, ojalá. Me acojona menos que hablar en público, pero te llamaba por otra cosa. ¿Qué ocurre? Me han dicho que los demonios van a por el edificio en obras de Fisk en el todo centro Twitter. De la ciudad. ¡Ah, bueno, me ha hecho un puñal! Una ceremonia para jugar a polis y cacos, pero quizá mi amigo y vecino quiera echarle un vistazo. Entendido. Me daré una vuelta y te aviso con lo que sea. Por cierto, un consejo para cuando hables en público. Aquí el speedrun. Truly. No lo has visto venir, pero literal. Lo peor de este juego igual es el doblaje de Spider-Man. Porque el chaval es muy un hijo Sehu. Peter Parker tiene voz de José Q, tío. Es así como. Ya tenéis lo que buscabais. Expresiones de. Expresiones en plan. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué guay que estás! ¡Bienvenido a Madrid! ¡Soy joven, por si no lo sabías! Era que salvar a los malos de los malos. No esperaba un día. Mierda, viene la parte de E3. Esto sí que es lo que enseña en E3. Mira, las torres gemelas. Hostias, que me he caído. Dios santo, es que esto es muy el principio esto del juego, ¿eh? Todavía queda muchísimo. Yo quería pasármelo lo antes posible, o sea, yo decía, guau, me paso la partida plus en 0 coma. Quedaos aquí hasta que llegue la poli. La rebelión de los Intels. ¿Sabes? Los que van con las máscaras son Intels. ¿Has visto cómo se han organizado los Intels? Vaya, ahora se fijan en. Mejor busco a los hombres de Fist por el. Todo exterior. Esto por odiar a las mujeres, fíjate. Por no tener sexo anal. Mira, ahora haces esto. ¿Has visto? Creaturas. Ah, coño, y me parece que tampoco lo. No se me ha escuchado, ¿no? Las bromas que está haciendo. Es que esto es Yakuza. Este es el Yakuza 02. Y es 02 porque es la precuela de la precuela. O sea, la china que he hablado antes, la que es una detective. No me acuerdo cómo se llama ahora. Es la madre de Majima. Grandullón. Hola. La teniente Watanabe es la madre de Majima. Y esto es lo que conecta la saga Yakuza con Judgment. ¿Sabes? La nueva mierda de Yakuza. De Yakuza Team. Este es el videojuego que ata a Judgment con Yakuza. Y es Yakuza 02 realmente Spider-Man. ¿Sabes? Es una teoría que por favor
respetas porque es totalmente verídica y ya lo han confirmado. Mira, y este hombre, ¿ves? Es que todo. Este es uno de estos que trabajan en la construcción de los primeros Yakuza. De la burbuja inmobiliaria. ¿Está bien? Y pues mira, ahora va a salir... Va a salir el... ¿Cómo se llama? El señor este Takeshi Kitano. Pero de joven. ¿Has visto el Kung Fu? A ver qué pasa. A ver, puta. A pensar... Pensaba que este tío era un malo. Era un demonio. Bueno, Incel. Vas a estar rodeado de tu propia lefa. Podía con ellos. ¡Sí, ya! La rebelión. Fisk, tu gente está a salvo. Te toca. ¿Quién dirige a los demonios? Ves, este es el Incel supremo. Tal vez no. Mira en el tejado. ¿Cómo echaba de menos los enigmas de Fisk? ¡Ay, qué juego! ¡Guay, guay! ¡Venga, hombre! ¡No, por favor! Le ha matado con su rabia virginal. Hola de nuevo. Esta es la parte del tráiler, digo, del E3. Esto es lo que enseñó en el E3 y la gente estaba... ¡Oh, oh, qué guapo! ¡No puede ser! La verdad es que no, 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 no. Es una pena que el juego no vuelva a ser así de guay. El resto del tiempo. O sea, que no vuelve a ser guay en todos los juegos ya. ¡Ahí va! No vuelve a tener una cosa como estas ya en el resto. Pero está guay el juego, en realidad está guay. ¡Venga, venga! ¿Ha pasado de verdad? Pues sí. Llegan informes de un helicóptero con una bola de munición. Es Watanabe. Sí, esta señora sale en Judgment también. Complicaron. Espera, yo me encargo. Porfa, deja que lo haga. Yuri Watanabe, lo, la Watanabe, lo, que tiene nombre de salsa pa' untar. Watanabe... Osborne. ¡Hola, cohetes! El helicóptero se está cargando la ciudad. Lo sé. Tienes que derribarlo. Pues creo que tiene edad de issues esta, ¿eh? ¿Podrías darte más vidilla, superhéroe? Porque a su padre le mataron los mafiosos y ella tiene como un montonazo de rabia contenida y tal. Ese es su arco argumental en los DLCs. Estoy llena de rabia. No. Esta es la mía. A pesar de tu guarex. Espero vivir para lamentarme.
¡Toma! ¿Este es el vuelo a Newark? Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor. A pesar de tu guardia, Debo inutilizar los motores del helicóptero. Un motor menos. Ahora por el segundo. ¿Tu plan, maestro, es sustituir a Fisk? ¡Sí! ¡Es solo el principio! Pienso un plan. ¡Y rapidito! ¡Este va a ser su plan! ¡Los Vengadores! ¡Vamos, Pete! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Lo mejor es ver esta secuencia de acción con Peter solo abajo. Es que es lo mejor porque si esto fuese la vida real habría dos muertos mínimo. Estas máscaras son geniales, ¿de dónde las sacáis? ¡Guay, gracias! ¿Tienen página web? Yes. Hola, Yuri. El chino. He pillado a los malos, pero... ¿Pero qué? Deberías traerte una escalera. ¡El chino! Bueno, podría dejar aquí el que graba es Miles Morales, el... Chaval. El Spider-Man. Este es el de los cómics de ahora. MJ, ¿ha empezado ya la ceremonia? Siguen con los preparativos, ¿dónde estás? Me he liado en el curro, llegaré en nada. Mary Jane... No sé si pillar aquí un bus. Vamos a pillar un bus. Vamos a pillar un bus. Oye, ¿qué pasa? ¿Que son rebajas de Steam o qué? Porque yo he intentado descargar por Steam un juego y iba a una velocidad de la mierda. Me descargaba un megabyte por segundo. No sé qué coño pasa hoy. Ahí está, JJ. Hola, los emails de los oyentes. May the Queen dice, estás lleno de ira. Ojalá pidas ayuda para controlarla. Ah, ¿puedo darme de baja? ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde me puedo dar de baja? ¿Sonido? Ah, no. No, gracias, joder. Para la salud. Pero si le he dado que no, ¿no? Bueno. Sé que lo dice porque se preocupa, pero es un error común que me veo obligado a corregir. Yo para escuchar a Alex Jones me escucho directamente a Alex Jones, ¿sabes? El stream. Ah, no, que se lo quitaron. Oh, esta parte es buenísima. Estaremos en primera fila. Ya sé que es el mejor personaje, pero es súper pesado. Yo no quiero escuchar a un boomer ahí hablándome mientras estoy haciendo swing. Bueno, esto, a ver, lo va a saltar, pero esto es un atentado terrorista, ¿vale? Esta parte es muy fuerte y yo creo que de las mejores del videojuego, pero la voy a saltar porque no quiero tragarme nada. Es muy fuerte esta parte. No sé ni cómo lo han metido en un videojuego que es para casi todos los públicos. Hay hasta ejecuciones, guay, la hostia. ¡Miles! ¡Mamá! Aquí, en Parkland, Florida. Este loco. ¿Has visto lo que ha hecho el Incel? Tengo que pasar como sea. A ver. Ah, coño, es verdad, por aquí. Todo esto lo ha hecho un Incel, ¿eh? Para nada ha sido el FBI. ¡Vaya!
Esto lo ha hecho una persona que porque no tenía sexo ha matado a 200.000 personas. Para nada estaba con dinero financiado ni nada, ¿eh? No, no, no. ¡Mamá! Calla, calla. ¡Mamá! ¡Puedo respirar! ¡Vamos! ¡Vamos, échale cojones! ¡Prisa! ¡Mierda! ¡Vamos! Piensa. ¡Se me resbala! ¡Qué inteligente es Miles! Hace palanca, efecto palanca. Sabe los principios básicos de la física. Es un personaje súper inteligente. Bueno, y este tipo de mierdas... Este tipo de mierdas de... ¡Wow! Es súper inteligente y piensa mucho. Lo suelen hacer durante todo el juego con Miles. Es como, claro, como es negro no puede pensar, ¿no? ¿Tú estás bien? Es como, ¡hala! ¡Qué listo es! Me pondré bien, estaré bien. Escúchame, tengo que buscar a papá, ¿vale? No. Miles, no. ¡Miles, no! Papá está ahí. Lo encontraré. No, en realidad no, Miles en realidad papá no es negro, bien. Es lo sé. Un mix. Es un mix del Mercadona, ¿no? Porque su madre es cubana, creo. Estaba aquí, por ahí. Cierto, más que cubana, parece asiática, pero es... En los cómics es cubana, su madre. Pero... al oro con esto. Mira, va. Muy fuerte esta parte, no sé cómo lo han metido, la verdad. ¿Dónde te crees que vas? Y... Su padre sí que es afroamericano, pero los cómics es colombiana, la madre. Aquí le han puesto casi como chino, ¿sabes? Yo me quedé flipando y dije... ¡No, no, por favor! ¿Pero qué es esto? Masacre de inocentes en un juego para todos los públicos. Yo no quiero que vea esto mi niño, ¿eh? Yo creo que juegue GTA V, en el que matas banqueros. Este plano, siempre que lo veía yo, la primera vez que lo jugué, los planos cuando te pillan en las fases de sigilo son descojonantes. O sea, es que fíjate, mira lo que es. Y a Mary Jane le pasa lo mismo. Es creo que la misma animación y todo. Y es acojonante, es muy gracioso. Debo intentar sortearlos. No puedo cruzar. ¿Habéis visto lo que han hecho los republicanos? No sé qué coño estoy haciendo, porque lo estoy haciendo mal, pero bueno. ¿Habéis visto lo que han hecho los republicanos, los putos demócratas? Osborn, que por cierto tiene una tipología muy como muy conservadora, ¿no? Es todo tan republicano. No puedo cruzar. Es que HBO en sus inicios era muy republicano, ¿eh? Olían Armani de los republicanos que eran. Oliana traje caro. Por favor, intenta. No, no. Papá estaba justo ahí. Tengo que ayudarle. La reconstrucción del 11S según HBO. Los misterios que hubo detrás del rodaje. 7 misterios que hubo detrás del rodaje. Es que no sé si este me va a pillar o... ¡Te tengo, papá! El rodaje del 11S.
3F. Venga, va. Interactividad con la gente de Twitch. Venga. ¿Qué traje pongo? ¿Habéis visto todos los trajes que tengo? ¿Qué traje me pongo? El que vosotros queráis. Toma. El que quieran las tres personas que están viendo el extrema. Venga. El traje que vosotros queráis. Daos prisa. Vamos. El traje de Donald Trump. Vale. Este. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No, ya te lo dije. No puedo ir a por nadie solo porque Spider-Man le señale. Pero es nuestro hombre, lo sé. Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. Prueba. Voy a moverme por aquí. Ahí va, que tengo que desbloquear esta parte. Sí, vale. Hola, soy yo. ¿Qué andas pensando? En que la fastidié. Y un chaval ha perdido a su padre. Te conozco demasiado como para pedirte que no seas duro contigo. ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre Lee? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cree. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en festín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Oh, una cosa más. He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados. Afirman que Martin Lee tiene el poder de contaminar a Martin Clun. Martin Clun. Dicen que es como una especie de control mental. Martin Clun. Joder. MJ tenía ya empezamos razón. Otra vez este a la sí dinámica de siempre. Voy a pensar que esto iba a ser más interesante. Estos, exploraré luego. Venga, porfa. Nah, y no tengo encima telarañas de estas bonitas. Su juego. Vale, ya está, creo. ¿Qué tengo que hacer? Vale, se acabó. Cerradura de alta seguridad. La usan en bancos, no en centros de reciclaje. Quizá pueda encontrar su fuente de alimentación. A lo mejor puedo anular el circuito. Usaré mi telaraña eléctrica. Bueno, algo he hecho, pero parece que los circuitos necesitan más potencia. Martin Clun. Necesito una caja de conexión. ¡Listo! Diría que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión cerca. Te tengo. Ya ¿no? casi, solo necesito una caja más. Ah, otra más. Ya está. Ya he perdido 5 segundos de speedrun. Ya no tengo el world record, ¿eh? Ya lo he perdido, chicos. Bueno, pues reinicio, ¿eh? Que nada. Venga, vamos. A ver, ¿dónde está esto? Caray.
tengo que mirar mucho equipo de alta tecnología. Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí. ¿Armas? Explosivos del edificio en obras de Fisk. ¿Mafiosos con armas y explosivos? Deben ser los objetivos de ataque. Un momento. Las oficinas de campaña de Osborn. No puede ser. Todos los caminos salen de la misma dirección. Armas de la armería de Fisk. A ver, ¿qué más tengo que pillar? Venga, dime. Pues nada, ya está. Ah, claro. ¿Camiones bomba? ¡Es de locos! Claro, no que existe. De hecho, esto es una reconstrucción del 11M. Para ir contra el alcalde. Esto del camión, muy mal rollete. ¿Has encontrado a Lee? Estará el mismo zapatero mirando este stream mientras llora. Lee usa este sitio como tapadera para los demonios. Tráfico de armas, explosivos. Dios mío. Y parece que planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. Lee debe de tener algo contra Norman Osborn. He encontrado una dirección. Creo que es su base de operaciones. Si me doy prisa, podré detenerlos. Zapatero en este universo es un hombre mayor. Pedófilo, ¿no? Yuri, soy yo. Date prisa, tengo al jefe dándome voces por aquí. Martin, Lee y los demonios planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. ¿Seguro? Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana. Confía en mí en esto. Spiderman. Te envío la dirección de un centro de reciclaje. Está allí encontrarás todas las pruebas. En Estados Unidos. Recibido. Evacuaré las oficinas de campaña. Pero si te equivocas en esto, tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo. Spiderman haciendo el trabajo de la policía. Porque no existe la CIA en este universo. Notas, es Vincent, no me acuerdo cómo se llamaba ya. Spider-Man realmente es el que hizo los Oklahoma Bombings. Consolidated Shipping. Una película en la que no se le ve la cara de Spider-Man. Debería pasar. Todo el mundo piensa que es Peter Parker y al final se quita la máscara y es el de los Oklahoma Bombings, tío. Es Vincent, como se llamase. A ver. Cago. Hola. Que creo que van a hacer también HBO un documental sobre eso. Hablando de HBO, también creo que van a hacer un documental sobre eso, la forma. Con otra más, porque seguramente hay. Seguro que hay un documental de Timothy McVeigh. Lee no está aquí. Será mejor mirar dentro. Bueno, ya no. La factura de un taller de coches. Pale Horse Rides. Se han dejado una pasta. ¿Qué más encontraré por aquí? Ah, que tengo que mirar más. Así no se puede hacer speedrun, ¿eh? Tienen bases por toda la ciudad.
Es que todavía queda muchísimo, tío, del juego. Queda muchísimo. Es que queda muchísimo, tío. Esto es peor de lo que pensaba. Los demonios tienen todo un ejército. El terrorismo de Insomnio. Como si un látigo letal no fuese suficiente. ¡Hala! No sé qué esperaba, pero está claro que no era esto. ¿Van a venir más? MJ, creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de hoy. Genial. ¿Has encontrado a Lee? No, pero deberíamos echarle un vistazo a algo. Un sitio llamado Pale Horn Tanks. Me suena. Lo comprobaré y te diré algo. Esta es la mejor telaraña porque haces R1 y F1. Es muy simpaticona esta telaraña. Recibido, Silver. Ah, sí, ahora es cuando aparecen. Vale, vale, tampoco queda mucho. Ahí, bueno, otro. A ver. Pensaba que todavía me quedaba mucho más. Seguros fuera. Esto es. Aquí es donde aparece Sable, que es una mega corporación mercenaria. Siento todo el lío ese con Seibold. Tendría que haberte avisado, pero fue todo muy rápido. Da igual. Aún somos coleguillas. No somos coleguillas. Vaya, pues qué mal todo. En cualquier caso, Seibold le tiene comida a la oreja al no alcalde y no responde ante somos nada. Bros, no hermano. Bros. ¿Qué me pasaste? Y tenemos pruebas de un ataque, pero nada que señale a Martin Lee. Estoy en ello. Hola, MJ. Hola, y si es que si te das cuenta, el proceso narrativo de este juego es siempre lo mismo. Te llama la China, te llama Mary Jane, te llama la China, te llama Mary Jane. Todo el rato igual. Avísame de lo que encuentres en esos sitios. Dinamismo y flexibilidad cero. De acuerdo. Voy a la oficina de Justin para ver si puedo descubrir por qué está haciendo. Argumentación tal, el argumento, guión, estructuración... Vale, saluda a May de mi parte. Un poco, ¿no? Es un poco de Ninja Turtles, ¿no? Lee solo tiene un objetivo en mente. Pero bueno, es un juego de Spider-Man, tampoco puedes pedir que te hagan aquí la chesta, ¿no? Te hagan la sexta noche. Debería mirar el despacho de Lee. Se inventa unas historias del copón. Pete, me alegra ver que estás bien. El despacho está cerrado. ¿Cómo entraré sin hacer ruido? ¿Qué? Quizá haya un conducto por ahí. ¿Que podías limpiar en este juego? Me doy cuenta ahora mismo, ¿eh? Y seguramente te darían experiencia y todo. Es la primera vez ah, que sí, aquí es sala. Cuando ya ves la conspiración de Deus Ex. ¡Hola! ¿Pero qué? ¡Hola! Eso. ¡Hola! ¿Pero qué? Líneas de alta tensión. ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo, pero... La sala que vi mientras me colaba. Debería estar al otro lado. Diario de ahí. Una llave. ¿Dónde estará la cerradura? El coño de tu prima está la cerradura. ¿Pues dónde coño va a estar? Lee parece en un dilema. Casi como si no quisiera seguir este camino. ¡Ahí va! ¡Los Yakuza! ¿Eh? Y os reíais de mí cuando decía que esto estaba conectado con el Yakuza, ¿eh? Es la historia de fantasmas que su padre le leía a Lee. Es sobre un demonio que solo podía controlarse con el equilibrio. A ver, fantasmas. Ay, que tengo que mirar, ¿eh? Ah, claro, coño, el cuadro. Es verdad que tengo que... Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Una especie de cerradura? ¿Qué es esto? El equilibrio.
parece correcto. ¿Qué pasa? Vaya. La guarida del Incel. ¿Qué escondes, Lee? Lee da sus poderes a los demás. ¿Cómo imbuye Lee sus poderes en esto? ¿Inducción bioeléctrica? Cambio. Siento crecer por mi forchar. Poder. Se alimenta de mi ira. Soy yo. Mi padre diría que he perdido ¿qué el equilibrio? A ver. No entendería que... La única forma de luchar contra un monstruo es convertirse en uno. No me pongo el botas entero. Ahora te lo pongo bien, ¿eh? Aquí está la estampa. ¿Nos han pegado un carrozo, ¿eh? Vaya, es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas. Esto nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de Lee. Chungo. Vértez. De Vértez. Una trampa eléctrica para destruir pruebas. Uno más. No veo el otro. Ah, coño, si está ahí. Si la policía o May hubiesen encontrado esto, no quiero ni pensar en las consecuencias. Toku hubiera muerto, como al final del juego. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Sí, después eso... Me pillo un poquillo de morro. Que sí. Por fin tengo pruebas. Ve al centro festín en Chinatown. ¿Y qué encontraré? A una señora Lamar de Maja llamada May Parker y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee. Pero escucha, tiene planeado otro ataque. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero creo que piensa usar algo llamado aliento del diablo. Suena destructivo. ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp, una especie de bioarma o algo así. Tengo una carpeta llena de información, pero la necesito. Enviaré copias en cuanto pueda. Vale, iremos a su despacho. Si las pruebas se sostienen, emitiré una orden de búsqueda. Hola, MJ. Es para saber cómo vas. Peter, ¿puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa. Espera, ¿por qué estás susurrando? Me pillas en mitad de algo. ¿Qué tal si quedamos para cenar? ¿En mi casa? No, vale. Cocino yo. Guay, nos vemos. Espera, ¿recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción. ¿Cómo? Unos sin techo, la mar de simpáticos me han atacado. El tema es que tenían los ojos brillantes. Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Shocker. ¿Así que Shocker trabajaba para Lee? Todo está conectado. Todavía hay más. Pero ya lo hablaremos durante la cena. Vale, hasta luego. ¿Cena? No, hoy debería cocinar. Gracias por protegernos. Sí, soy yo. No, hola Doc, ¿cómo estás?
Parker, tengo noticias. Ven al laboratorio. ¿Esto ahora? Es el momento decisivo. Morty. Estoy impaciente por enseñarte. Morty, ¿crees que te regalas al laboratorio? Es que tengo una cena. ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere. Tienes que ver esto, Peter. Vale. Allí estaré. ¿Significa eso que vuelvo a tener curro? Habrá que pasarse, aunque sea un rato. Otra llamada perdida de Doc. Peter, quería preguntarte si serías disponible. Aún no puedo pagarte, pero me las he apañado para seguir con el chiringuito abierto un poco más. Si conseguimos poner en marcha esta nueva versión del proyecto, sé que atraeremos inversores. Inversores generosos. Prepárate. Crucemos los dedos, Doc. A los agentes apostados en Tenderloin, informe de estado. Control, Cristiano Bravo contraatacando a los demonios. Morty. Ah, eres tú, Morty, dime. Doc. Hola, Peter. Dame un segundo. Vaya, mira todo este material nuevo. Tú dale, ahí explora. Tenemos que aprender a organizar. ¿De dónde has sacado todo este equipo? Me he cobrado unos favores y he pedido un préstamo. Es como si empezáramos desde cero. Pero esta vez será distinto. Ha estado ocupado. Esto es solo el principio. ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado. ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor? Vale, creo que esto servirá. Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un cortocircuito. Esto no es bueno. Hay que redirigir el circuito. Vale. Voy a hacerlo también por aquí, ¿no? Aquí tengo 6. Y yo tendría que hacerlo. Vale. No sé si con esto me valdrá. Vale, perfecto. ¡Hala! Una pérdida de MJ. Doctor, tengo que irme, pero vuelvo después. ¡Me cago en tu puta madre que me has dejado plantada! Hostia, esto no deberíais verlo, por favor, no lo veáis. No. Lo siento, no oí la llamada. ¿La cena sigue en pie? ¿Cena? Ah, sí.
Te llamaba por otra cosa, pero vale, podemos hablar durante la cena. Mi oferta de ir y cocinar yo sigue en pie. ¿En serio? Bueno, me gustan los riesgos. Sigo fuera, pero cogeré 4 cosas en la tienda y te avisaré cuando llegue a casa. Vale, ya hablamos. Te va a hacer que una cena de la hostia, una cena romántica, o a comprar unas pizzas del mercado, una chaval. Supongo que daría una vuelta por ahí hasta que me llame. La gente que habla de que ir a cenar al Burger King o al McDonald's no es nada romántico, o al Telepizza y tal. Después ellos con sus novios comen todos los putos días pizza del Mercadona, ¿sabes? Y... ¡Jaja, no pizza en Chile every day! ¡Fuck you all! ¡You fucking scum! Partí a la puta cabeza, hijos de mierda. Grafiteos y criminales son como uña y carne. ¡Cubrid la mercancía! ¡Ah! Oh, sois como kingpins pequeñitos en formación. Es esto lo que me gusta, tío. Es que es demasiado consejo. Esto suele hacer gracia a la gente con 200 de IQ, yo no. Vaya, Fisk mantenía a raya estos peleles. Espera. Voy a fumarme 40 porros. Fumarme 50 porros al día, ¿no? Como tú, que te comes 2 hamburguesas al mes, que hijo puta. Ojo con mi libertad sexual, que yo puedo que tenga 50 ETS, pero no tomo alcohol. ¿Alcohol qué dices? 19 ETS. Tengo 3 tipos de sida. A ver. El Devil May Cry, qué guapo está. Aquí, Control. ¿Cuál es la situación en Tribeca? Puesto de control, Charlie, atacado por demonios. ¿Habéis visto el Devil May Cry? Está guapísimo, Estoy jugando ahora mismo con Nero. Mira, esta parte me encanta del Devil May Cry. ¿Has visto qué arte? Hola, ¿qué escenarios? Muy bien, he comprado un montón de cosas en la tienda. A ver qué se te ocurre preparar. Voy para allá. Voy a dejarte alucinada. Aquí, Control Disable. Necesito informes sobre la situación al norte de Houston. Los demonios nos disparan. Necesitamos refuerzo. Me gusta como los sitios donde viven los personajes principales son movidas que tienen un montonazo de graffiti súper guapos y súper progres. Ah, que esto... Esto es la casa de MJ, no Peter. Me acordaba yo de esta parte. No te vas a creer lo que ha pasado. ¿Esa dirección que me diste? Ah, sí. Que en lugar de ser personas normales, pues hacen cosas de superhéroes. En lugar, oye, ¿vienes a cenar? Vale, pues me acabo de enterar de una cosa, justo ahora que llegas, de una cosa justo... ¡Qué casualidad! Justo ahora para no cenar contigo. Tengo una excusa para no cenar contigo justo ahora. Vete. Vete ya, inmediatamente. La dirección que encontró Peter. Todos llevan armas. Pero bueno, de fuego. Todo va sobre conspiraciones y tal, así que... Tiene sus motivos. Ese despacho. ¡No me jodas! Ya algo dentro esto, pero a ver, ¿pero esto qué pollas es? Tengo que entrar. Pero esto ya es demasiado,
¿Qué ha sido eso? Esto ya es reincidente, no me toque los cojones. Habrá sido Happy. Entonces Martin Dee va al jefe. Jefe quiere hablar contigo, entra. ¿Qué está haciendo el jefe con el dinero del trabajo de él? ¿Qué es este edificio? Todo esto es por cuidado. Mejor que limpies. Vale. He oído algo. He visto algo. Voy a comprobarlo. Mary Butt. Podríamos decir que Mary Jane. Joder. Es mejor dicho Mary Yes Aim. ¿Nadie se quiere ir conmigo? Vaya. Oh, oh. ¿Quién anda ahí? ¿Qué ha sido eso? Estoy intentando hacer hábito rápido, pero... He oído algo. El escudo no está saliendo despacito. Bien. Despacito. ¿Qué vehículo necesita unos neumáticos así? ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. Ese tío no se va a mover de ahí. Quizá pueda distraerle. ¿Alguien ha visto una llave de vaso de 16? ¿Estoy oyendo cosas? ¿Estoy oyendo cosas? ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Pum, pum! Bate de béisbol de Decathlon. ¿Ves? Es la animación que decía de Mary Jane. ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. Que las fases de infiltración, pues cuando les pillan así como algo. Que les van a fusilar, ¿sabes? Como que les fusilan ahí. ¡Esperad! Ay. ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. ¿O no? ¡Esperad! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡No, por favor! ¡No matéis a Mary Han! Iba a decir una cosa. Pues, está? ¿Por qué? Que es que viendo estas aquí. Partes de infiltración, es que yo veo este tipo de mierdas y no puedo contener mi puta rabia, porque es como... ¿A qué esperáis hacer un puto siphon filter de nueva generación? ¿Alguien ha visto una llave de ¿Pero vaso por qué no 16? ¿Por qué no hacéis un siphon filter? ¿Sabéis? ¿Tenéis la puta licencia? ¿Habéis renovado la licencia otra vez? Si es que os sale gratis hacer un puto siphon filter, casi. Eso tienes que pagar a los tontos de Blue Hole o como se llaman. ¿Cómo se llaman estos? O Blue Point. O... Bueno. Solo tienes que poner a trabajar a esos, que son los creadores originales de siphon filter. Pilláis el guión de una novela de Tom Clancy. Lo copiáis para que parezca que no es un rip-off y ya está. Eso, vende estudio. No me toque los cojones, es que estas partes, esto podría ser un siphon filter, pero no, es un puto Spiderman, ¿vale? De puta madre, de puta madre. Bien. Por fin. Yo tengo una teoría sobre siphon filter. Unos planos. Espera. Es que esto no me jodas, esto de espionaje, de sacar fotos a los planos y todo eso. ¿Es Beyond Gustan Evil o siphon filter? No me toque los cojones. Es que me ponen aquí las manzanitas en la boca y yo quiero morder. Bien, muchachos. Hora de moverse. Sacad todo el equipo de mi oficina. Hay que irse. Esto ha quedado muy de cine negro, ¿no? Hay que irse. Vale, te diría que no volvieras a... Pues vende estudio, yo creo que lo que han hecho ha sido sacar This Gone y con el dinero que saquen, van a financiar un siphon filter nuevo o un... Hola. Es que es yo lo que haría, tío, es que no sé por qué no, es que de verdad que no entiendo por qué no lo han hecho. O sea, por ejemplo, los de Square Enix, los judíos japoneses de Square Enix, entiendo por qué no hicieron un segundo o una secuela de Legend of Dragon, pero algo que no entiendo es por qué no. Hola, soy yo. Hacen un puto, ¿cómo se llama? Un vale, cuando vuelves a iniciar una saga, un reboot. No entiendo por qué no hacen un reboot de siphon filter, tío, es que de verdad que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Colección de arte y si nada
A ver, que también ahora es cierto que a nivel creativo es más complicado y más arriesgado hacer cosas de conspiraciones y de meter a la CIA y al ATF y todo eso. Avísame en cuanto encuentres algo. Pues igual te buscas una bronca y tal, pero que lo del ayuntamiento. Antes en los años 90 como que era más natural eso. Porque esto es lo que parece. Pero no sé, ahora como que es más prohibido. Suena bien. No me toque los cojones, es que... ¿Por qué? ¿Por qué hacéis disco? ¿Por qué no hacéis un puto Siphon Filter? Un juego lineal fácil, a ver, fácil entre comillas de hacer, porque no es un mundo enorme que tiene. A la poli le vendría bien una ayudita. Claro, es que es lo, es eso, o sea, si no, a ver, que de censura no sé si lo censurarían, porque censurar no sé, porque tampoco sé muy bien cómo funciona el tema de la censura en Estados Unidos. No, yo creo que tienen, a nivel creativo hay más libertad que en Europa. Eso hay, pero... Igual lo censuran con el tema de... Buah, es que esto es conspiración, conspiracy theory, que eso a la gente no le gusta y tal. Como que la gente es muy crítica con eso. Pero, macho... No sé, tienen a toda la gente descontenta de Metal Gear Solid que quieren otra vez Metal Gear Solid lineales y ya no va a haber más Metal Gear Solid. Que haya más. Es que ya tienen al público. Quedaos de Metal aquí. Gear Solid, no tienen ni Metal Gear Solid ni Splinter Cell para hacerles competencia. Es que no tienen a estos dos para hacerles competencia en el tema del espionaje, en todo caso a Hitman. Pero es que Hitman además es que es otra cosa totalmente, no totalmente diferente, pero sí que es bastante diferente, no sé. Yo creo que están perdiéndose una cosa, se están perdiendo una mierda que no entiendo cómo se lo están perdiendo. Yo espero que el Days Gone sea para sacar pasta para hacer en la próxima generación, en la generación de PlayStation 5, hacer Siphon Filter. Pero tienes que encontrar al señor Standish. Tienen que hacerlo, es que esos enmascarados lo han secuestrado y se lo han llevado a su casa. ¿Por qué lo están perdiendo? Vive en el ático, última planta. Vale, quédate ahí. Un Siphon Filter que sea de tramo oscuro, con violencia, con mucha sangre, bueno, mucha sangre no, pero con sangre, con armas y movidas tácticas, y es que lo vamos, que lo pueden hacer, es que se, vamos, es que sería perfecto. No sé cómo lo han aprovechado en esta generación. A ver, yo creo que sí que lo... Sí que lo censurarían un poco. O sea, no tienen la misma libertad creativa que en los años 90, ¿sabes? Ha pasado el 11S, ha pasado una guerra o dos, ¿sabes? Ha habido varias cosas. Pero, macho... Yo creo que tampoco hay tanta censura como para que no puedan hacer un Siphon Filter así que trate temas políticos y corporaciones y farmacéuticas y movidas cosas. Es que no me jodas, además, el Metal Gear Solid 5, la trama es Siphon Filter, tío. Es que Siphon Filter es un virus bacteriológico que es selectivo, va por lenguaje. O bueno, va a públicos, perdón, no va por lenguaje, va por etnias, pero que casi, ¿sabes? Como hicieron en Metal Gear Solid 5. Pero si lo puedes hacer en Metal Gear Solid 5, tío, tampoco van a censurar mucho. ¿Vosotros también trabajáis aquí? No sé. Se toman muy en serio la seguridad y de la vender, venderían, porque el mercado del espionaje, Metal Gear Solid, a tomar por culo se ha ido. En Ubisoft no quieren seguir haciendo movidas de estas. Del, ¿cómo se llama? Del Splinter Cell. Pues nada, pues no lo hagáis, ¿no? Un 10 en intención. El ascensor no me sirve, saben que estoy aquí. Pero tal vez pueda colarme por el hueco del ascensor. A ver, que es cierto que también hay mucha gente que cuando eso, cuando...
Ya estarían cansados, ¿no? Estarían bastante cansados de hacer videojuegos y guiones de Siphon Filter, porque ya tener que... Desde aquí debería poder... Estarían cansados y buscan... Igual buscaban otros horizontes, pero es que... ¿Qué han buscado aparte de Siphon Filter? Tampoco han buscado mucho. Y yo creo que se quedaron con ganas, porque en PlayStation 4, PlayStation 2 hicieron... Hicieron como unas... Unas versiones bastante... Bastante... ¿Cómo se llama esto? No pretenciosas, sino ambiciosas. Así que como que se quedaron con ganas de hacer más... No te acerques a la luz. Más Siphon Filter, tío. Y con guión suyo, o sea, con movidas así muy peligrosas. Muy oscuras. No sé, me da muchísima rabia. Pero bueno, espero que les haya servido el This One para... Está alto. Para un nuevo Siphon Filter. Para financiar, aunque sea... Financiar un videojuego que esta vez sea bueno, que sea así un poco contenido. Qué mal. Que bueno, que yo seguramente me lo acabe comprando el Days Gone, porque no sé, me parece. Yo creo que tampoco se merece la nota que le han puesto, tampoco es tan malo. Ahí está Standis. Vale, ¿ahora qué? El Soy Boy de Vice. Parece nervioso. Debería eliminarlo. Duerme la mona. No lo has visto venir, Bernito. ¡Los jamaicanos! ¡Los jamaicanos chinos! Es que estoy seguro de que el chino se lo están inventando. Se lo están inventando totalmente. No están diciendo nada. Es todo... Están diciendo gilipolleces todo el rato. Vale, despejado. Espero que Standis esté bien. ¡Subvención! Hostias, ¿cuándo es el E3? Es verdad que igual hay que vérselo. Bueno, no. Que el último año dije, bueno, me lo vuelvo a ver. No sé si fue el año pasado. Ah, sí, el año pasado no lo vi ya. Me di partes sueltas. Es que me acabo aburriendo, al final digo, joder, yo que siempre me cago en yo la misma mierda. Probemos otra vez. Me arrepiento, digo, joder, podría estar viendo aquí Chernobyl. Ya es seguro. O podría estar ¿qué estaban buscando? Otra, haciendo solo cosa. Informes financieros. ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo quieren? Ni siquiera sé lo que es. ¿Qué cojones? ¿Por qué me el viene señor aquí? Osborne lleva años invirtiendo un comentario dinero en el de proyecto, YouTube pero... me han puesto que dice, ¿dónde puedo encontrar estas imágenes pero con gatos, por favor? Esto en inglés, claro. Where can I find pictures with cats, please? What the fuck, man? Ah.
I'm French, sorry for my bad English. Es del vídeo este de los... del Kabuki Joe. Que hay una imagen de gatos. Yo creo que puse... Ah, no, no, está la descarga de 4chan. Pues no sé dónde la encontrará. Pues Japanese Cats Painting y ya está, amigo. Ha muerto Chicho Ibáñez Serrador. Vaya. Yo también pensaba que se había muerto ya. ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! A ver este año que ponen en el E3. ¿Estás creo bien? Que era... Sí, eso creo. Se va a confirmar la fecha del Doom Eternal, supongo. Bien. Pues para ser un hueco de ascensor hasta se no está No sé bien. Qué más habrá, pero guay. Esta parte ha quedado muy homoerótico, ¿eh? Skip Legs Day. Hola, Yuri. ¿Estás bien? Sí. AM. Pero no le saqué mucho tiempo. A las 3 de la mañana, el domingo. Que los Disable apareciesen ni me dijeran que me largase. ¿Qué les pasa? No sé. Me da que lo único que quieren no sé es silenciarlo. Porque sabe lo del aliento del diablo. La fechita la van a sacar, supongo. Sea lo que sea eso. Estoy investigándolo. Después creo dicen, que tengo una pista. He visto de un insider de From Software que dicen que van a no hacer... No querrás decir... Que van a hacer un nuevo... Ah, coño. Vale, vale, vale. Es que no, no tenía ni puta idea de lo que está es 3AM Eternal. Vale, bien. De que no, ¿y los demonios? Estaban buscando un nombre. ¿Tienes boli? Yo me sé el álbum ese que es una caja Doctor ya. Doctor Isaac Delaney. Vale. ¿Quién es? ¿Y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras. Voy. Dame un par de... Ah, antes de que se me olvide, te dejaste el rastreador de Tombstone en casa. Van a presentar un Dark Souls nuevo que va a ser así basado en la mitología galaica o lo que sea, que lo dijo un insider. El otro día estaba ahí... Me llegó información confidencial y que incluso, coño, que no es inventada porque incluso... A ver, es un... El que me lo dijo fue un puto periodista de videojuegos, ¿vale? Y que pudieron jugar y todo, una demo y todo. Bueno, no, no la jugaron, creo que no la jugaron ellos, sino que la vieron cómo jugaban una demo técnica. Así que será más o menos que como con Sekiro, que para principios de 2020 un nuevo Dark Souls, pero... En plan así, con cosas de cultura gallega. Bueno, de Carlomagno, o como se llame. Esto, vamos, es fiable esto que estoy diciendo yo, ¿eh? No me estoy inventando nada. Tengo la cabeza a reventarme ideas. Ya veréis, ya veréis. He estado pensando a lo grande, Peter. ¿Por qué sustituir miembros perdidos por el periodismo? Podemos mejorarlos. Entiendo que la gente que haya perdido un brazo lo quiera recuperar, pero podemos darle algo mejor. A ver, otra no cosa interesante que vaya a estar. Plantilla. El de Surge me parece allá. Que de Surge 2 ya había fecha de. Doc está dándolo todo. Espero que no acabe quemándose. Todo un juego en Asturias, pero ¿qué dices? ¿Qué ha pasado? Oye, ¿tienes tiempo para echarle un ojo a algo por mí? No, pero si lo pides amablemente... He recibido una llamada sobre una caja sospechosa en una azotea de Hell's Kitchen. Asturias, ¿de qué estás hablando? ¿Del Psychonauts 2? ¿Del Psychonauts 2? Ya, estáis sin presupuesto. Bla, bla, bla. ¿Y? ¿Podrías, por favor, comprobarlo? Las palabras mágicas. Espero que sea el proyecto de ciencias de algún crío. Echo de menos aquella época. Los deberes eran mucho más fáciles que la vida real. Tú, buenas tuyas, de verdad que me has dejado un poco roto, ¿eh?
¿Cuál? Que sí, 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 que sí, lo digo en serio, ¿eh? Lo del Dark Souls nuevo, a ver, que igual no es un Dark Souls, pero que es un juego de From Software y es medieval con movidas que sí, coño. Necesitamos un agente en la zona. Agente en las inmediaciones, acuda a Rose Bale. Va a estar otra vez la postura en plan Dark Souls, las armaduras, bueno, los escudos. Las armaduras no sé, pero los escudos sí. Sí, sí, que está trabajando el George. El Jorge Parece Soros. Parece militar. Qué raro. Vamos, está como de... Spider-Man. ¿Cómo decirlo? Está como de supervisor artístico, creativo. Y que, vamos, esto se ha confirmado y que lo van a presentar en el E3 de Microsoft. La correcta es... ¿Puedes detener las bombas que he colocado? Los puntos de... Y que vamos, que el juego tiene que estar ya avanzado por lo menos porque hay demo técnica, así que tiene que estar más o menos por la mitad. Y vamos, por lo que dijeron, para 2000, principios de 2020 o mediados de 2020, como muy tarde, 2020. Así que, nuevo videojuego. Y el From Software de los Souls, ya tenemos otra vez la puta comunidad cancerígena de nuevo. Qué bien. Madre mía, qué ilusión. Vamos a tener otra vez de nuevo las putas builds de los cojones. Hay gente que dice, ¡hola, buenas tardes! Hostias, igual es exclusivo de Xbox, ¿eh? Bueno, no sé. A ver, se presenta en Microsoft, pero... No sé si va a ser exclusivo. Puede que sea, ¿eh? MJ, ¿qué sabes de Isaac Delaney? No sé, porque si lo presentan así en Microsoft, ¿cuál es Delaney? Sospechoso. No lo sé, creo que vas a tener que ir a la fiesta para averiguarlo. Menos mal que ya tengo otra vez. A todas las unidades. Y no sé qué más juegos interesantes habrá por ver. Necesitamos respuesta en Union Square. A ver, el Doom Eternal. El nuevo de From Software, que va a ser una sorpresa y la gente va a decir, ¡oh! ¿Pero cómo? Después está el... ¿Cuál es el otro? Ah, coño, el Cyberpunk. Puede que Cyberpunk enseñen algo, aunque igual me estoy flipando. Igual fiesta no enseñen nada. No tengo que cambiar. Igual dijeron que no iban a E3, ¿no? No sé. Igual sí que enseñan algo nuevo del Cyberpunk o Belén fecha. Está disfrazado de uno de mis mayores. Ah, mira, si dan fecha de Doom Eternal y Cyberpunk, ya... El E3 ya está suplido, de verdad. Todos llevan traje. Son de los míos. ¡Puedes llevar desnudo! ¿Qué dice? Disculpe, ¿es usted el Dr. Delaney? ¡Oh, Spider-Man! ¡Mi némesis! Esta vez no me cogerás. Oh, no. Humo. ¿Qué será de mí? Hostias, este traje de Spider-Man es la parálisis del sueño. ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese casco. He de encontrar a Delaney. Está en la fiesta en algún lado. ¿Quién eres? Soy tu amigo y vecino Spider-Man. Listillo. Listillo. El que está arrojando caramelos podría ser Delaney. He de subir ahí arriba. ¡Hola! El caño bueno. No puedo usar telarañas. No puedo usar telarañas, pero puedo hacer parkour peligroso. Está en la pista de baile. Justo ahí. El lagarto de la bata. ¡Los zurros! ¡Onda! ¡Si es Spider-Boy!
Como somos archienemigos, tenemos que lucharlo. ¿Qué pasa, Spider Pardillo? ¿Te da miedo mi poderoso cuerno? ¿Quién eres tú? ¡Lucha! ¡Lucha! Me pregunto una cosa. ¿Qué hace un señor tan mayor con esta gente? ¿Qué hace un señor tan mayor, o sea, con bigote y tal, y además un científico relevante en una fiesta de furries, tío? ¿Qué quieren decir con esto? ¿Que la gente más inteligente de nuestro país y de nuestro mundo occidental son furries? Oh, no. No quiero ver eso. Tío, este juego, cuando juegas con esta skin, se hace demasiado homoerótico. ¿Qué coño es eso? Esto ha tornado a unos niveles que están empezando a dar escotes. ¿El de la izquierda era el de Death Stranding? Tú, que era Vinny. O sea que Spider-Man está conectado con Yakuza, Yusman y Death Stranding. Decidme, ¿qué queréis? Guau, chaval. Es una broma, ¿no? ¡Guau, chaval! Las corrupciones. ¡Agachad las cabezas! ¡Cielo santo! I'll keep coming. Por cierto, yo cuando salió la fecha, cuando salió lo de el Death Stranding, me lo reservé echando hostias. O sea, al segundo me lo reservé cuando salió en ¿Estáis todos bien? Para reservar. Sí. Reservadísimo, ¿eh? Vale. Está reservadísimo. Esto. ¡Feliz Halloween! A mí cuando me pones al Guillermo del Toro y al Wim Refn ahí los dos seguidos y el ya... No. Y Alias y Dux, que de hecho estoy hablando de ella en clase... Que nadie la conocía en mi clase. Estoy hablando de ella así y le enseñé. Dije, guau, ¿habéis visto este corto publicitario? En publicidad estoy hablando de ella, en la asignatura de publicidad. ¿Habéis visto este cortometraje publicitario de Wes Anderson protagonizado por Lea Seydoux? Y la gente, ¡hala! ¡Qué guapo está! No sabía que se podía hacer publicidad. ¡Guay! Coño, Lea Seydoux sale también en una película de 007, ¿no? No me acuerdo si era en 007 o en... No me acuerdo ya. Pero sí, sale haciendo como de una femme fatal bastante guay. Es una tía muy... como una super espía. Bastante... Bueno... Ahí está el doctor. En Spectre. Pues fuera coñas, de Spectre, de lo único que me gustó, Lea Seydoux. De lo poco que me gustó fue ella, su personaje. Yo creo que además de la chica, de la actriz, es de los mejores personajes que ha tenido. ¿Quién es usted? Hace poco tiempo. Es que creo que tampoco ha tenido personajes muy buenos, Lea Seydoux. ¿Cómo sabe eso? El tiempo escasea, Isaac. Tampoco ha tenido. Ha sido de los mejores que ha tenido, que tuvo en Spectre. Me va a saltar la cinemática. Martin Plum. Ahora mismo no me acuerdo dónde salía, en qué más películas salía. Es que tampoco ha sido una actriz que tenga mucha... Ahora al parecer va de puta madre. Una cosa bien que hace. Para una chica Bond, bueno, es que tampoco era chica Bond, era más como... Side... ¿Cómo se llama? Un side... carácter de estos.
Debo encontrar a Lee. Para uno que me gusta, macho, pues que repita está bastante bien. Tampoco es un sidekick de estos que hacen gracia, sino que era como un personaje secundario, así medio chunguelas, medio guay. Hostia, ¿no? ¿Qué te pasa? Pero a ver. Espérate, coño, que voy a buscar las películas en las que ha salido. También salía en Langosta y en el Gran Hotel Budapest. Y en La vida de Adele, coño, si en La vida de Adele ella es Adele. Esa también, joder, no me acordaba. Ah, no, ella no es Adele, ella es la novia de Adele. No me acordaba. Ese es quizás su mejor personaje, el de La vida de Adele. Y bueno, y el resto no me he visto. ¡Ah, el Malditos Bastardos también sale! No me acordaba. Pero bueno, pues eso, que está muy bien su personaje de Spectre. ¡Oh! ¡Si sirve de algo! ¡Siento haberlo hecho! ¡Créeme! ¡Es por tu propio bien! A ver, Yakuza. Ese tío otra vez no. Cuando sale debería haber aparecido... Gary Stu. Martin Klum. Jefe del clan Monogatari. Jefe de la mafia YouTube. ¿Qué le ha hecho Lee a esta gente? Hostia, o contra el suelo. ¡Contra el suelo! Yuri, te necesito. Pues eso. Pues es que yo, sí, en cuanto vi a esos tres tíos. Luego juntos, te lo explico. Necesito que encuentres al doctor Morgan Michaels. Martin Lee va a por Nicolas Winding Refn. Recibido. Y al Guillermo del Toro. Yo dije, uf, que yo más o menos me lo olía, que van a estar los tres juntos, pero me cago en la puta. Spider-Man, ¿quién es el doctor Michaels? Y encima en noviembre de 2019. Pero madre mía. ¿Lo has encontrado? Sí, el Crunch. No. Sable afirma que lo tienen bajo custodia en un refugio de la ciudad. Pero no me revelarán su ubicación. Pensaba que trabajabais juntos. La explotación laboral, chaval. Dos. Vale, creo que sé cómo encontrarlo. Te aviso si hay suerte. ¿Encontraste al doctor Delaney en la fiesta? Sí. Y Lee también. Oh, no. ¿Qué ha pasado? Lee lo contaminó e hizo que se suicidase. Es terrible. Alguien debe parar a ese hombre. Lo haremos. Antes de morir, Delaney le dio un nombre a Lee. Morgan Michaels. ¿Morgan Michaels? ¿Quién es? No lo sé, pero seguro que trabaja en el proyecto del Aliento del Diablo. ¿Sacaste algo del archivo del Aliento del Diablo? Hago esta misión, sí, más escucha, y me voy. Hace 5 años, Osborn se dirigió a Phil y le pidió construir un laboratorio, pero a espaldas de los reguladores. ¿Un laboratorio este secreto juego para es el Aliento denso, del Diablo? Bueno, no denso, sino si que es... Si está peligroso como pensamos, entiendo el motivo. ¿Y el laboratorio? No está en el archivo. Osborn hizo para que Fisk destruyese los registros sobre él. Solo tengo facturas de la cuenta de Osborn que... para Fisk Construction. Conociéndole habrá guardado... Que es más, así puedes jugarlo 50.000 veces que no te cansa. Vale, así es como entraré en la oficina de Norman. Que me he pasado el trofeo no de platino de Hotline Miami, por cierto. De pero si me ven, cerrarán todo el lugar a cal y canto. Hoy mismo creo que ha sido, ¿no? O ayer.
Ayer. Dije, venga, va, me lo paso. Debería poder piratear los módulos de la red de seguridad desde fuera. Hay cables de red. Solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad. Parece que hay cuatro por todo el edificio. ¿Dónde guardas el móvil? Debería facilitar las cosas. ¿Qué leches? Equipos, responda. Lo guardas en el culo, ¿eh? Equipo Seibol Alpha a la espera. Parece un problema eléctrico. Y después lo tocas recibido. Con tus manos, madre. Vigilad el exterior mientras reparamos el problema. Qué guarrete. Y yo creía que esto sería fácil. El Psychonauts también. Psychonauts 2 también va. Parece va que sacar tenemos un problema de software. Hemos llamado a un experto. Recibido, seguimos la inspección exterior. Igual está Jack Black también, ahora un poco el gilipollas. Ahí está el segundo módulo. Con esto de YouTube y tal, la habrán invitado. ¿Qué? Por partida atención. Doble. Alguien está haciéndose con el control. Seguramente de que le han invitado Jack Black para hacer el tonto, ya verás, estoy seguro. Iniciando protocolo Delta. Caray, todo el mundo tiene drones hoy en día. Porque además, como se lleva bien con los de Double Fine, que son los que llevan el... Inspección exterior negativa, todo despejado. ¿Aún parece un problema de software? No lo sabemos, estamos evaluando. Mantened el nivel actual de alerta. Atención, agentes de Sable. Existe la posibilidad de que tengamos un intruso en el recinto. Estamos analizando los datos. Permanece. No sé qué alerta. Más juegos dijeron que iban a sacar fecha que iba a ver, Doom mierda. Eternal, Cyberpunk. Otro subsistema desactivado. Si sacan esa fecha de esos dos, ya estoy contento. Es que ya no se podía pedir más. Recibido, no se puede pedir más si nos dan eso. Ya es para portarse, se han portado tan bien que ya no. Andando. Que ya no puede. Hola, ser. MJ. Estoy un poco liado. Seré rápida. Tengo las FEMUS también la puede que saquen Stanis. Algo. Creo que puedo llegar hasta él y hacerle hablar. Ya sacaron... Lo del no sé si sacaron fecha el otro día. Michaels. Creo que simplemente vale, fue distribución. No hagas tonterías. Sí, sí, hablando dijeron de finales de... ¿Dónde está el último? De 2019. Ahí está el último. Igual sacan fecha definitiva, yo qué sé. Pero si no sacaron fecha el otro día, no creo que saquen fecha en el E3. Con suerte, averiguaré algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo. Inspección exterior negativa, ¿lo cerramos todo? Aún no. Hostia, es que Blasphemous si consiguen anuncio en el E3, que se lo haga Sony o se lo haga... Wow. Eso ya sería muchísimo caché y no creo, ¿eh? Pero espera, bueno. Estoy cambiando a una línea segura. Wilson, te llevo mucha delantera. Mi gente ha revisado. La compañía que les está llevando el marketing si y todo eso es una británica personal, muy buena, muy de muchísimo prestigio y que saben trabajar muy bien, espera, pero no creo que Norman está hablando con que lleguen hasta Fisk. Tanto. ¿Estatua Neo? ¿Está hablando con Osborne? Estatua Neo de la casa de subastas. Deben de estar hablando de lo que encontró en MJ. Hostia, tú entras en tu despacho y te encuentras a Spider-Man desnudo. ¿Qué haces? ¿Qué haces frente a tal GR-27? Que es el aliento del diablo, coño. Tampoco hace falta ser muy listo. Pero la dirección del laboratorio está tachada. ¿CRISPR controlado por IA? Si funciona de verdad, podría curar las enfermedades genéticas. A ver, yo creo que Half-Life 3... Huntington. ¡Qué locura! No sé, no sabría decir, ¿eh? Yo creo que no hay una ni tan siquiera una posibilidad mínima, pero bueno. Hola. Y eso de que el próximo Half-Life se diseñó para curar en caso de que salga, que no creo que vaya a salir. Actual, es un arma ya a estas alturas no creo que vaya a salir. El doctor Michael no creo siempre que sea consigo con la única tema de muestra. VR. Por eso lo quiere Lee. Si encontramos a Michael, no se creo encontraremos que sea el aliento del con diablo. Cosas. Es que, claro, cada vez que salió un Half-Life ha sido una revolución. A ver, la revolución de Half-Life 1 a Half-Life 2 con el tema de las físicas tampoco fue la gran hostia de tal... Que la gente habla, es que cada vez que salió un Half-Life ha sido una revolución. No ha sido una revolución. Lo siento, pero no. Es que no lo ha sido, tío. De poder, ala, poder levantar cosas. Ya está, las putas físicas tampoco fue la gran hostia. Es que, de hecho, si están pintando lo de las... Que las físicas, lo de las físicas, hacerlas estuvo muy bien, coño. Y es un avance muy gordo, pero... Que no, tío, que no... No creo. Half-Life ya es que nos podemos despedir ya de Half-Life porque no van a sacar más. Eso sí que es una franquicia que está... Valve ahora son una corporación que quieren...
que lo que quieren es hacer un mercado de videojuegos monopolístico. Más si puede ser, ¿no? Pues ahora que les han salido competidores, que tienen a Blizzard MJ, y tienen Epic Store y todo el aliento eso del diablo, ahora van se a querer reforzar arma. Pero muchísimo es un tratamiento su, para enfermedades genéticas su negocio forma como actual es terriblemente imperfecta de, al intentar reparar el cuerpo lo destroza de necesitamos encontrar al Dr. Michaels. No confío en que Sable sepa controlar más algo más que de tal fabricar edad videojuegos y hacerlos y desarrollarlos y eso que es muchísimo más difícil todavía van a quedarse van a asegurárselo todo, ¿no? Porque a ver, yo lo que veo en Valve ese lugar es que está repleto de guardias. Siendo ¿cómo vas judíos, a intentar llegar hasta él? Que lo que quieren es asegurar su negocio y ya. Me tengo que ir. Tener las ganancias. Quedarse en una de las instalaciones de Sable. No creo que vayan a arriesgar tanto como tengo como que dirigirme a Central Park. Es que además hay tantas expectativas que como les salga un poquitín mal, pero solo un poquitín, les van a reventar a críticas y no pueden hacer eso. No se la pueden jugar de esta manera con tantas polémicas que con ellos, con tantas alternativas a ellos y todo eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Otro puto Gabe Newell, hijo de puta, que me está espiando, He tenido una epifanía. Todo está en la mente. Mírame a mí, por ejemplo. Una mente con potencial ilimitado encadenada a un cuerpo viejo y cansado. Piensa en lo que podría conseguir la mente si la liberásemos. Para desarrollar nuestra interfaz neural, debemos pensar más allá de la replicación de nuestras formas físicas. Pues a ver qué tal el E3. A ver, yo lo vería, pero es que... Las MJ. Mierda. ¿Vas a verlo en casa del Dri o por internet? Porque por llamada, porque es que no sé. ¿Llegar hasta él? El lugar está la verdad repleto que no de guardias. ¿Cómo vas a llegar hasta él? Es que a mí me da una pereza, no, madre silencios mía. Me da una pereza. Es que guau. Es que no puedo, tío. El año pasado no lo vi y me lo vi todo... Solo tengo que distraer al guardia. Ah, coño, que pensaba que se podía noquear. Vale, pues... Mira, ve por ahí. A la derecha del guardia. ¿A quién se le ocurrió lo de poner un pan? ¿Qué ha sido eso? El año pasado lo vi retransmitido y de puta madre. Porque es que tener que estar esperando hasta que empiece la transmisión, que siempre llegan unos 20 minutos tarde. Invitado, debe de ser Stannis. De noche, a las 3 de la puta mañana. Cada vez son los streaming más tarde, tío, no sé. Prefiero como que prefiero vérmelo después. Yo lo que hice el año pasado, vamos a... Bueno, este año realmente, porque todavía no ha llegado el E3. Fue vérmelo en retransmisión o verme los mejores momentos. Los demonios. Me vi al tío este tocando la puta flauta y ya está, tío. Y me quité tanta mierda, porque de verdad... Ya está. Algo que vi yo... Stannis. En pasados es que había muchísima paja, tío, pero muchísimo. Me interesaban de 20 juegos, me interesaban 3. Y los anuncios me dices que son atractivos, pero es que no son ni atractivos ya. Hay muchos atractivos super, muchos anuncios muy genéricos. Mierda. Espera. No. Lo distraerá mucho rato. Peter Soros. Pero bueno, que a ver si intentaré verme, pero vamos. Mierda, el generador ha saltado. No lo distraerá mucho rato. Pero sobre todo tengo ganas de ver eso, las fechas de lanzamiento y... Igual, no sé, pero me huelo que igual pueden sacar demo del Doom Eternal. ¿Estará listo el convoy? Para PlayStation 4, Microsoft, Steam y tal. Para todas las plataformas. Y ya de paso también en Switch, porque quieren hacer el paso así, el paso grande también en Switch, que les ha supuesto bastante trabajo. Hacer la versión para todas las versiones. A ver qué. ¿Qué te pasa? Vamos, vamos. ¿Qué te pasa? Buah. Y después de la del ostión que le supuso a Bethesda el Halo 76, igual buscan reforzar su campaña, buscan reforzar fiabilidad en el espectador, en el comprador con... Añade dos unidades. Con un juego nuevo, ¿sabes? Pues sacando alguna movida gorda aparte de Doom.
No sé, igual sacan algo de Elder Scrolls, ¿eh? Porque como les fue tan mal con el 76, igual sí que buscan... Hostias. ¿Qué ha sido eso? Control. He visto a alguien. Sigo con la patrulla. Igual sí que... No sé. Se metió una hostia muy gorda, ¿eh? Aunque no lo admita el puto Todd Howard, que no lo admite porque es un puto egomaniac. Puede que Standish sepa en cuál. Se metió una hostia gordísima. Hay que irse. Pero una hostia gordísima. La tienda de Standish. No me creo que Michaels lleve una muestra de aliento del diablo. Osborne. Otra vez, ¿pero qué les pasa a estas luces? No sé. Yo me conformo con dos fechas, con Cyberpunk. Si se enrollan, a ver, que Cyberpunk no creo porque todavía les quedará. Pero si... Oye, que tampoco pensábamos que aquí el puto Death Stranding iba a salir tan pronto. Y oye, lo han sacado bastante pronto. Pero vamos, a ver. Igual se sacan también la polla los de CD Projekt y... Tiene un poco de envidia así del Kojima y dicen, oye, venga, nosotros también sacamos fecha. Y sí pasa, ¿sabes? Que a ver, que son... van muy a su aire y no creo, pero... También Devolver, ojo con Devolver porque tienen unas debajo de la manga con tanto remaster y tanta polla, igual sacan algo nuevo de The Nathan Games. De los de Hotline Miami. ¿Charles Standish? El Charles Standish. El cachopo. Hostias, 2 horas ya. Voy a cortar. Perfecto. Puede que haya sido el momento más incómodo de mi vida. MJ no está contenta. Pues 2 horas justas, ¿eh? No ha durado el stream. Otra cosa. Lo siento, Charlie. Dejas a un tío inconsciente. Te cargas mi investigación y lo único que se te ocurre es... Lo siento, Charlie. Es que no te tomas nada en serio. ¿Qué? No, MJ. La he cagado. Esta era es la para parte romper del videojuego la tensión. En el que MJ se comporta romper como romper la tensión, una... claro. ¿Sabes que rompimos justo por perra, esto? Chaval. No lo habíamos dejado para que pudieses centrarte en tu carrera. Guardado manual... Voy a guardar. Y esto ha sido Spider-Man por hoy. No sé cuánto habré avanzado en la historia, pero... El speedrun, ahí está. Ahí lo he dejado. 39%, pues bueno. A ver qué tal. Pues nada, aquí voy a cortar el extrema. Por aquí. Ha estado muy bien. Ha estado correcto y nada. Adiós a todos, adiós, adiós y descanse en paz, Spider-Man, Peter Soros.